Este sector es auspiciado por Tramontina, la energía del hogar. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hará diferente a los demás. Por favor, tenga en cuenta las siguientes alertas. Hidrológica de prioridad naranja por ascensos repentinos de nivel con posibles desbordes en las cuencas Río Beni y Suches, afectando al departamento de La Paz. Es hasta hoy. Y también hidrológica de prioridad roja por ascensos de nivel con posibles desbordes en las cuencas Yapacaní, Piraí, Grande, Mifque, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba hasta el día sábado 25. Ahora, por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 6 grados y la máxima de 13. En Cochabamba, la mínima fue de 13 grados y la máxima de 20. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 26. En otros departamentos habrán tormentas eléctricas. Acompáñenme a la segunda sección. Nos vamos hasta Potosí. La mínima fue de 5 grados y la máxima de 12. En Oruro la mínima fue de 6 grados y la máxima de 15. En ambos departamentos el cielo está totalmente nublado. En Chuquisaca la mínima fue de 10 grados y la máxima de 17 con tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país, acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima de 30 con tormentas. En Beni la mínima fue de 22 grados y la máxima de 29. En Tarija la mínima fue de 15 grados y la máxima de 22. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, le tenemos un excelente consejo. Materiales eléctricos Tramontina son diferentes líneas de productos que tienen más resistencia y practicidad, con diseños modernos que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. Tramontina, la energía del hogar. Además, amigos, recordarles, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.